Impresora térmica de papel modelo PT007, impresión desde Windows a través de Bluetooth. En primer lugar, colocamos la batería de la impresora. Para ello, abrimos la tapa que se encuentra por detrás y colocamos la batería de esta manera. Por último, volvemos a colocar la tapa. Para instalar el rollo de papel, abrimos la tapa y procedemos a colocar el rollo de esta manera, hacia abajo. Por último, cerramos el compartimiento. Encendemos la impresora con el botón de la izquierda y luego encendemos el Bluetooth manteniendo presionado el mismo botón por unos segundos hasta que la impresora suene dos veces. Es importante verificar que el equipo donde se va a conectar la impresora disponga de conexión inalámbrica Bluetooth y que además se encuentre activado. Luego procedemos a descargar los drivers de la impresora, los cuales se encuentran en la descripción del video. Simplemente damos clic sobre el enlace que nos llevará a Google Drive. Desplegamos las opciones y damos clic en descargar. Ingresamos al directorio de archivos, abrimos la carpeta Printer Driver Software y ejecutamos el archivo instalador. Damos clic en aceptar, luego clic en siguiente. Aceptamos los términos de la licencia y damos clic en siguiente. Nuevamente clic en siguiente y por último damos clic en instalar. El asistente va a detectar automáticamente el sistema operativo en el cual se va a instalar, en este caso es Windows 10. Seleccionamos el tipo de impresora POS 58 series. El puerto lo dejaremos vacío y luego damos clic en Begin Setup. Damos clic en Aceptar y ahora nos dirigimos al panel de control, sección Dispositivos e impresoras. Aquí podremos identificar la impresora instalada. Luego damos clic en Agregar una impresora y de la lista seleccionaremos la primera impresora con nombre Printer 001. Nos solicitará un código de acceso y escribiremos 4 ceros y damos clic en Siguiente. El asistente empezará a instalar el servicio Bluetooth de la impresora. Identificamos el servicio, damos clic derecho y escogemos la opción Propiedades. Nos dirigimos a la pestaña Servicios y verificamos el puerto en el que está trabajando, en este caso es el puerto COM3. Ahora damos clic derecho sobre la impresora y escogemos la opción Propiedades de impresora. Nos dirigimos a la pestaña Puertos y marcamos el puerto correspondiente. Luego damos clic en Aplicar y luego nos dirigimos a la pestaña General y realizamos una página de prueba. De esta manera queda configurada la impresora para imprimir de forma inalámbrica a través de Bluetooth.